Bien, bien. Bien, pues buenos días a todos nuevamente. Muy, muy buenos días. ¿Está usted contento? Sí. Se siente muy bonito ser abuelo, ¿eh? Muy, pero muy bonito. Y también ser suegro. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, si son tan amables, rápidamente, al Salmo 51. Esta semana tuvimos la oportunidad de volverlo a estudiar en la oficina, en los tiempos de la mañana de oración, y impactó tanto en mi vida, como siempre lo ha hecho, que no quiero dejar pasar la oportunidad de que a la familia Amistad nos bendiga. Salmo 51, yo lo leo y usted me acompaña con la vista en su Biblia. ¿Listos? Salmo 51. Salmo 51 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Hasta ahí. Este es el Salmo 51. Es el Salmo de los Salmos. Es un Salmo muy interesante donde vemos a David pidiendo perdón por sus pecados. Está arrepentido de sus maldades. Borra todas mis rebeliones. Límpiame de toda mi maldad. Contra ti he pecado. Yo sé, Señor, que en pecado me concibió mi madre. Borra todas mis maldades y rebeliones. Un salmo donde David está pidiendo perdón a Dios. Pero ¿cuál es la historia detrás de este salmo? Rápidamente, la historia es que en el tiempo en que los reyes de Israel salían a vigilar su territorio, que no se metieran otras naciones, que no hubiese guerrillas, que estuviese en orden la nación. En ese tiempo, cuando David tomaba su guardia presidencial, su guardia real, y salía a vigilar su territorio, él decidió no ir a trabajar.
No ir, quedarse a dormir, tomar un tiempo de descanso cuando no le correspondía. Y estando su ejército vigilando y trabajando, él se quedó en su palacio. David se quedó a descansar. Al no tener nada que hacer, porque era el tiempo de su salida y él se quedó, empezó la ociosidad. Y cuenta la historia bíblica que un día en la tarde, cuando David salió a refrescarse por el viento de la tarde, su palacio estaba más alto que la ciudad. Él se asomó por el balcón de su palacio y vio abajo a una mujer muy bella bañándose. En aquel tiempo no había baño privado, tina y lavabo y sanitario. Se bañaban ahí atrás de la casita. Y es que David vio a la mujer y ahí está viendo David una mujer desnuda, bañándose. Se llamaba Betsabé. Su marido no estaba porque era un comandante del ejército de David que andaba trabajando, vigilando el reino. Y David, en lugar de voltearse para otro lado, siguió viendo y viendo a la mujer hasta que entró la tentación. Llamó a uno de sus servidores y le dice: ¿cómo se llama la mujer que está allí? Betsabé, mi señor, se llama Betsabé. ¿Y es casada? Sí, su marido es el capitán Urías, capitán del ejército de Israel, que está ahorita combatiendo para proteger su reino. ¿No está su marido? No, está combatiendo. Tráiganla para acá. Y llega Betsabé y le dice: ¿en qué puedo servirle, mi rey? Ya le decía mi rey, imagínate, mi rey. Y bueno, para no hacer la historia larga, terminan acostándose. Un tiempo, a los 2 meses, llega Betsabé y toca la puerta. Señor, mi rey David, ¿qué pasó, Betsabé? Estoy embarazada. Pero, ¿cuánto tiempo tienes de embarazada? 2 meses, mi rey. Y mi esposo tiene 8 meses en campaña con el ejército. Y David sabía que el niño era de él. Entonces David trata de esconder todo porque era un problema muy serio. Betsabé trata de esconder el problema porque a ella le tocaba la muerte. Dice la Biblia que había una costumbre religiosa muy fuerte. Eran muy ortodoxos los judíos, y cuando a una mujer se le encontraba que el vientre le crecía sin estar casada, la mataban a pedradas. Por eso la Virgen María salió huyendo. José la tomó y la llevó a Egipto para que no la mataran a pedradas. Así es que Betsabé sabía lo que le esperaba. Y David, un hombre honorable, íntegro, ahora toda su vida se le venía abajo. Como político, como rey, como hombre, como padre de familia, todo se le venía abajo. Así es que David escribe una carta al ejército donde decía: mándeme, señor general, al capitán Urías de regreso a casa. Llega Urías y dice: mi señor, mi rey David, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me mandó usted traer? Urías, tú has sido un gran hombre, tú has trabajado por años y llevas mucho tiempo, y quiero honrarte. Quiero que tomes a tu esposa Betsabé y se vayan unas vacaciones. Y dice David: mi señor David y rey de Israel, imposible que yo tome a mi esposa y me vaya a descansar. Mientras sus enemigos no estén bajo nuestros pies, no voy a tocar a mi esposa nunca. He hecho un juramento a Dios que hasta que sus enemigos estén bajo nuestros pies, hasta ese momento tomaré a mi esposa. Y David dice: sí, pero yo te estoy dando las vacaciones. Urías: mi rey, muchas gracias, qué generoso, pero no voy a estar con mi esposa.
y se quedó a dormir en el palacio. David se molesta y al día siguiente hace una fiesta en honor a Urías y compra mucho vino y mucho licor hasta que Urías estaba bien tomado. Y cuando ya está bien tomado, lo echa afuera del palacio para que se vaya con su esposa. David dice: ahora sí, ya ni modo que no vaya con su esposa. A la mañana pregunta el rey: ¿qué pasó con Urías? Mi señor se quedó dormido en las puertas del palacio. ¿Cómo que se quedó dormido Urías? Se quedó dormido en las puertas del palacio. Entonces David está espantado y escribe otra carta donde dice: pongan al capitán Urías al frente de la batalla, y cuando esté lo más duro de la guerra, déjenlo solo para que se muera, que lo maten. Pone su sello el rey David. Nadie puede leer la carta y agarra la carta. Le dice: Urías, ya que no quieres vacaciones, lleva esta carta al general Joab. Llévasela. Sí, mi señor. Urías regresa al campo de batalla. Lleva en su mano una carta que él considera: me van a ascender, me van a hacer teniente coronel. Cuando lleva la carta al general, el general la lee, se entera de la sentencia de muerte y rompe la carta. Mandan al capitán Urías al frente de batalla, empieza lo recio de la guerra, sale corriendo el ejército de Israel y Urías cae muerto por las flechas del enemigo. Regresa una carta a David: mi señor David, le tengo malas noticias, el capitán Urías ha muerto. David hace duelo. Pobre Urías, yo quería que tomara vacaciones con su mujer y ahora ha muerto, para que su mujer no quede viuda y sufra, yo la voy a tomar por esposa. Y todo Israel dijo: qué lindo rey, qué rey tan bello tenemos. Cómo le duele la muerte del capitán Urías, a tal grado que va a tomar a su mujer para que no quede desprotegida. Y la gente aplaudiendo al gran rey David. David quedó como héroe. No tiene que ver nada con las campañas de ahora. David quedó como héroe, mintiéndole y mintiéndole a la nación. Pero un día llega un profeta, el profeta Natán, así se llamaba. Y Natán llega al palacio, toca y dice: el rey, ¿quién es? Soy el profeta Natán, mi señor rey. Pásale, Natán. ¿Qué dice Dios a su siervo David? Y el profeta Natán le dice: mi señor, tengo un problema. Dígame, profeta. Fíjese que del otro lado de la ciudad de Jerusalén hay un hombre muy rico que tiene ovejas y camellos, que tiene sirvientes, siervos, tiene grandes propiedades, muchas ovejas y vacas. Y a un lado de ese hombre tan rico vive un pobre hombre que no tiene nada en la vida, solamente tiene una pequeña ovejita, una ovejita que la quiere tanto, desde que era chiquita la cuida la ovejita, ahora ya es una ovejita grande, duerme con la ovejita, juntos comen, juntos con sus hijos, la ovejita está feliz. ¿Y el problema cuál es, Natán? Un día llegó un hombre muy de visita con el hombre muy rico. Y el hombre muy rico, en lugar de matar una de sus ovejas para darle de comer a su visitante, al que llegó a visitarle, fue y le arrancó la única oveja al pobre. La oveja que tanto querida se la quitó, la mató y se la dio de comer al visitante. Y el rey David se enoja y dice: ese hombre tiene que morir. Y el profeta Natán le dice a David: mi rey David, ese hombre es usted.
¿Pero por qué? Porque teniendo usted todo el poder y todo el reino y un harem, usted le quitó la única ovejita al capitán Urías, lo mandó matar y se quedó con ella. Usted ha escondido sus maldades delante de Israel, pero ante los ojos de Dios ha sido un escándalo. Y allí David, ahí cae de rodillas y hace esta oración. Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra todas mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y empieza el Salmo 51. El título del mensaje de esta mañana es David y Betsabé, para que no se nos olvide. Esta historia quedó escrita en la Biblia, este salmo que estamos estudiando, y es que Dios tiene un anhelo en su corazón de que podamos arreglar cuentas con Él. La Biblia nos dice en Hechos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo a veces cuando leo la Biblia, yo encuentro que surgen tantas preguntas dentro de mí. ¿Cómo que David era un hombre conforme al corazón de Dios después de todo lo que hizo? Y es que David aprendió a arreglar cuentas con Dios. Si usted y yo aprendemos el Salmo 51, arrepentirnos de nuestras maldades, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras rebeliones, a reconocer nuestras propias transgresiones, no solamente arreglaremos cuentas con Dios, y habiendo sido pecadores y sucios y mentirosos y engañadores y corruptos, y habiendo sido escoria, Dios nos levanta y nos vuelve a establecer como hijos suyos. Hombres, mujeres con el corazón de Dios. No solamente podemos arreglar nuestra relación con Dios, como David lo hizo, también podemos arreglar nuestra relación con el cónyuge. ¿Por qué estamos de pleito tantas veces? ¿Por qué? Podemos arreglar nuestra relación con los compañeros de trabajo, con los hijos, entre hermanos, entre parientes, si aprendemos el Salmo 51. Yo creo que todo hombre y mujer debemos aprender las claves del Salmo 51 para cambiar las tinieblas en las que hemos vivido y pasar a la luz admirable de nuestro Señor. ¿De acuerdo? ¿Me dan 10 minutitos más? Llave número 1. Gran dolor por mi pecado. Gran dolor. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Gran dolor por lo que hemos cometido. David usa varios adjetivos, fíjese: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. David llama a lo que ha hecho de varias formas: pecado, rebelión, transgresión, maldad, inmoralidad. David está reconociendo que sus hechos fueron perversos y le está pidiendo a Dios que lo perdone.
A veces encontramos que queremos pedir perdón y pues si te ofendí, pues perdóname. ¿Cómo que si te ofendí? Señor, pues 1, 2, 3 por todos mis pecados. Queremos arreglar cuentas con Dios. Queremos arreglar cuentas con la esposa. Queremos arreglar cuentas con los hijos, pero pues perdóname, pues. Ya, perdóname. La regué y qué. David siente un dolor que llama su pecado de varias normas, de varias formas: transgresión, rebelión, maldad, pecado. Hoy, pues es que todos lo hacen, pues todos mienten, todos los hombres se van de vagos, todos toman. Ah, no, pues está bien. Pero David reconoce que si va a arreglar cuentas con Dios para cambiar toda su basura y convertirlo en el gran rey de Israel, él necesitaba reconocer con dolor todo su pecado. A veces oigo gentes que dicen: yo no le hago mal a nadie, no he matado a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no. Pues es que como que nos comparamos con el mocha orejas, como que nos comparamos con el chupacabras, y como el chupacabras hace un destrozadero, pues yo no soy tan malo. Pero ¿cuántas mentiras hay en nuestra vida? ¿Cuántos engaños? ¿Cuánta soberbia y arrogancia? ¿Cuánta perversidad? Y luego decimos: Señor, bendíceme. Arregla cuentas conmigo, dice Dios. Arregla cuentas conmigo. Fíjese lo que dice ahí en el Salmo número, el verso número 1: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. David le está diciendo: conforme a tu amor, no conforme a mi justicia, no conforme a todo lo bueno que he hecho, no conforme a las grandes hazañas que he hecho. No, Señor, yo soy perverso y pecador. Conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, sálvame, porque en mí no hay nada, nada limpio, no hay nada correcto. Me encanta esta historia, porque verdaderamente podemos arreglar cuentas a Dios. Pero el primer punto es con dolor reconocer nuestro pecado. Con dolor reconocer que no fue un pecadillo, no fue un todos lo hacen, fue una maldad, una perversidad, una transgresión, una rebelión, un pecado inmenso. Al pan pan y al vino vino le llamaba David a su pecado. El segundo punto, verso 3: yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado. Número 2, total responsabilidad. Yo, dice David, yo reconozco mi pecado. Yo reconozco mi responsabilidad contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Yo creo que Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que estamos hechos de maldad. Estamos acostumbrados a la mentira. Estamos acostumbrados a la rebelión. Desde niñitos nos rebelamos contra mamá y papá. Desde niñitos contra el profesor, contra el policía. Hay rebelión dentro de nosotros, hay un no. La primera palabra que los niñitos aprenden, ¿cuál es? No. Alejandra, su primer palabra cuando era chiquita fue calle, calle, calle. Quería ir a la calle todo el día. Calle, 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 calle. Dentro de nosotros hay algo que nos lleva presos al pecado, a lo malo. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe.
Pero lo único que Él está esperando es que reconozcamos que somos así, pero que lo necesitamos a Él. No, Dios no llama a los santos, no existen. Dios no llama ni a los puros, inmaculados, santos, castos, no existen. No existen. Existe material humano, material de corrupción, material que se tiene que bañar todos los días porque huele horrible. Material humano acostumbrado a cosas malas, dice la Biblia en Hechos, en Romanos capítulo número 7. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo yo hacer el bien, siempre hago el mal. Queriendo escoger el camino del mal, del bien, agarro el camino del mal. Señor, líbrame de tal maldad en mi cuerpo. Lo mismo que David. Si nosotros aprendemos a arrepentirnos correctamente, arreglaremos nuestras relaciones con Dios y entonces el favor de Dios vendrá sin ningún problema. Si aprendemos a pedir perdón con arrepentimiento a nuestros familiares y seres que hemos ofendido, vendrá otra vez la amistad y el cariño que estamos esperando. ¿De acuerdo? Bien, llave número 3. Dice: contra ti, verso 4, he pecado solo contra ti y he hecho lo malo, lo que es malo ante tus ojos. Número 3. El pecado es contra Dios. ¿Qué no fue contra Betsabé? ¿Qué no fue contra Urías? ¿Qué no fue contra la ciudad, el país, contra su propia familia, sus hijos? No, fue contra Dios. Cada vez que David cometió un pecado, se daba cuenta que era contra Dios. Contra Dios, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo. Cuando dice yo reconozco, no le echo la culpa a nadie. Y ahora se da cuenta que toda su maldad fue contra Dios. Cuando le decimos a Dios, Señor, es que todos lo hacen y nos disculpamos nosotros mismos. O bueno, es que Betsabé me provocó. David no le echó la culpa a Betsabé, no le echó la culpa al calor, no le echó la culpa a nada. Y yo, Señor, soy el responsable. Y contra ti he pecado. Tres llaves quiero dar nada más esta mañana. Tres llaves muy sencillas: dolor por el pecado, responsabilidad total y un reconocimiento de que contra Dios es el pecado. Si usted y yo arreglamos cuentas con Dios, es impresionante lo que sucede. Así como Jesucristo caminó por las aguas, siendo un fenómeno eso, ilógico. Jesús debía hundirse en esas aguas del mar de Galilea. Tenía que hundirse. Y Jesús caminó por las aguas. Y luego Pedro lo ve y dice: Señor Jesús, ¿eres tú el que viene caminando por las aguas? Sí, soy yo. Manda que yo vaya sobre ti. Y Pedro salta de la barca y empieza Pedro a caminar por encima de las aguas. Así usted y yo vamos a poder caminar por encima de las tormentas, de las aflicciones, de las aguas que tratan de hundirnos. Así va a poder usted y yo caminar sobre tantas angustias cuando tenemos el favor de Dios hacia nosotros. Alguien se pregunta, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué por más esfuerzos que yo hago todo sale mal?
Por más intentos, tengo los mejores equipos, tengo la gran cantidad de dinero y nada. Cuando Pedro se puso a cuentas con Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Así es que, ¿alguien quiere ponerse a cuentas con Dios ahorita? Vamos a orar. Diga conmigo: Señor, hoy quiero unirme a ti. Hoy quiero, Señor, limpiar todo aquello que está sucio en mi vida. Hay mucho. Desde mi niñez he sido rebelde, testarudo y terco. Mentiras, engaños, arrogancias, soberbias. Bueno, Señor, en todo y por todo he caído. Creo que escondí todo, pero ahora me doy cuenta que tú lo sabes. Te ruego me perdones. Límpiame de toda mi maldad. Borra, Señor, todas mis rebeliones, porque todo mi pecado ha sido contra ti. Gracias, Señor, porque tú no esperas santos, tú esperas pecadores que se arrepienten. Toma mi vida, de hoy en adelante te pertenece. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.